lamentable que el gobierno haya decidido ir por el veto en el proyecto de ley que prohíbe el corte de los servicios básicos. Una vez más, el gobierno no entiende que tiene que ayudar a hombres y mujeres en esta pandemia y sobre todo a la clase media. El gobierno ha preferido este camino y nosotros analizaremos el veto detenidamente porque no vamos a permitir que se retroceda en algo que se legisló para proteger a todos y todas en nuestro país y también incluir a la clase media siempre olvidada.